bienvenidos a The Wandering Village. Y el día de hoy vamos a continuar nuestra aventura sobre Umbu intentando sobrevivir. El buen Umbu está dormido en estos momentos y el día de hoy lo que me quiero dedicar es a conseguirle comida, porque no me había dado cuenta que la salud de Umbu está disminuyendo y el hambre de Umbu está al 90%. Esperemos que podamos sobrevivir. Ahora, vamos a revivir aquí rápidamente. Umbu, estamos investigando la catapulta. Investigación actual 54%, ok, es un día. Entonces vamos a empezar a trabajar. Esto lo voy a poner en hold. Esto lo voy a poner en hold también. Esto es la cocina de Umbu, está bien. Aquí estamos bien para las setas. Vamos a ocupar madera. Entonces más vale la pena tener ahí buena gente trabajando. Aquí lo voy a bajar a 2. Quiero liberar gente para que estén trabajando en Umbu. La comida estoy bien ahí. Acá, ¿cómo andamos? Uno está bien. Todo perfecto hasta ahorita. Ok, y lo que sí voy a hacer es empezar a talar árboles, porque si necesitamos madera. Sobre todo, de este lado ya no tengo más madera. So, bueno, vamos a empezar a talar este árbol. Vamos a poner algunos para talar. Necesitamos bastante madera, necesitamos mucha madera, mucha madera. Tenemos en exploración. ¿A dónde los mandamos la vez pasada? Los mandé al oasis, creo. No, al asentamiento en ruinas. Una mina. Sería genial si tuviera un bosque, porque sin madera necesito bastante. Probablemente los pueda enviar ahí el agua al oasis, pero no pasa nada. Ok, so vamos a empezar a trabajar. Umbu descansa. Umbu tiene hambre, ese es el problema. ¿Cómo andamos? Sí, tablones de madera son lo que ocupamos en demasía. Vamos, amigos, ustedes a trabajar, torle. Y bueno, por mientras vamos a eliminar aquí las piedras. Necesitamos sacar eso. Aquí también voy a eliminar esta parte y estas partes. Ahorita no ocupamos más hierbas. Aquí tampoco ocupo gente. Necesito que se libere gente, toda la gente posible, para que estén trabajando en conseguirme madera. O conseguirme tablones. O construir un grupo de explorers. 23 de pan. Ok, comida tenemos por un buen rato. No hay falla. Vamos a investigar otra vez el mapa. Vamos a enviarlos al oasis. A lo mejor conseguimos madera o algo ahí. Entonces vale la pena. Que voy a aumentar la velocidad un poco. Chiquitines, ustedes pueden. Otra cosa que debo de hacer es... vamos a hacer un almacén de materiales justo aquí, para que las setas estén pasando rápidamente aquí a esta parte y no estemos batallando. Porque sí, siento que también voy a estar batallando con eso. Ok, vamos a ver. Tenemos madera. Entonces, la seta, ¿dónde está el otro almacén? Aquí. De aquí voy a quitar... ah, mira, aquí comida de Umbu, comida líquida de Umbu. Todo esto que es de Umbu se va a ir de aquí. El abono, eso se puede quedar ahí, eso no hay falla. La madera y la piedra y las lajas, eso va a quedar en las... en donde trabajan. Aquí tenemos gente trabajando también, transportadores. ¿Cuántos inactivos tengo? Nada, a ninguno, ok. So, todos están talando o están avanzando. Entonces, vamos a ver si podemos, porque si no lo logramos, se va a morir el pequeño de Umbu y eso no lo queremos. Okay, vamos a conseguir más madera. ¿Cómo andamos de tablones? Perfecto. Aquí me faltan 2 tablones aquí. Ya se los llevaron. Ya están trabajando en la comida de Umbu. Vamos, chiquitines, vamos, ustedes pueden. Necesito esa catapulta. ¿Cómo andamos de la catapulta? 87%. Ok, excelente. Tenemos gente trabajando. De aquí, en este lado... ok, de este lado no quiero nada. Excepto, quitamos esto, quitamos todo esto. No, la Z sí, esto no, eso sí, ok. Todo le mando aquí. Ahora, ¿cuánto ocupas? 20 Zetas para una comida de Umbu. Este tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, vamos a agregar... voy a agregar una hilera más, total. Así está bien. Y una persona más para no batallar.
Ustedes, amigos, ustedes pueden. Necesitamos esta catapulta, 93%. Vamos, vamos, vamos. Okay, ¿cómo andamos de tablones? 4 de 20. Ok, continúen, por favor. 6. Necesitamos más madera. Vamos, amigos, ustedes pueden. Hay que mantener vivo a Ombu. Si no, voy a tener que iniciar todo otra vez. Tenemos una comida solamente. Vamos, vamos, vamos. Catapulta de comida por... Ok, catapulta ya quedó. ¿Dónde está? Catapulta de comida. Perfecto, vamos a ponerla aquí. Esto es máxima prioridad. Necesitamos 15 tablones de madera y 5 losas de piedra. Ok, losas de piedra sí tenemos. Perfecto. Se las llevaron, excelente. Nada más nos ocupamos de... Ok, clínica Ombu la voy a necesitar, entonces mejor si empiezo a investigarla. Nada más los tablones son los que me están estorbando. Vamos, chiquitines, necesitamos más tablones. Ustedes pueden, ustedes pueden. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 2 de 5. 2 de 15, 4 de 15. Le estamos dando Ombu con fuerza. Ya sé, Ombu, no, no te mueras, Ombu. Vamos a la mitad. Sí podemos, sí podemos. Vamos, ustedes, mis amigos de las setas. No puede ser. ¿Cómo vamos del mapa? ¿Ya terminaron la exploración estos vatos del oasis? Sí, no sé ni qué trajeron. Temperaturas, almacén de materiales. Un breve momento. Un grupo de exploradores ha conseguido 40 de agua. Ok, 40 de agua, eso no me sirve de nada. Bueno, vamos a enviarlos a la mina a ver qué sirven. Si consiguen madera, estamos del otro lado. Vamos a ver, ¿le podremos dar una orden de que se mantenga tranquilo, Ombu? A ver. Acuéstate. Ombu, acepto tu orden. Ok, tranquilo, Ombu. No, no. Descansa tantito. Relájate. Lo que te consigo es la comida. Nada, falta una losa de piedra y tantita madera. Dos de madera. Vamos, vamos, amigos. Ustedes pueden. Que a poco ya fueron. Consigo 7 minerales de hielo. Eso no me sirve de nada. Que okay, vayan a la montaña. Ah, que hay un bosque. Ah, fuck. Bueno, X. Ok, ya tenemos todo. Perfecto. Nada más están esperando recibir materiales. Parece ser que... Oh, shoot. Ya el querido Ombu se desesperó y ya quiso empezar a atravantarse. Ok, vamos, vamos, vamos. Okay, aquí ya pueden ser uno. Aquí ya podemos tener uno. Vamos, vamos, vamos. Construyen. Ok. Alimentar a Ombu. Vamos, mande la comida. ¿Qué pasó? Mapa, ¿qué es? Al llegar veis una vieja sierra de piedra, parece que aún funciona. Intentamos activarla. Ah, sí, vamos a ponerle. Uno de estos exploradores tira una de la blanca oxidada y la máquina roja de vuelta a la vida. Tras unos segundos empieza a escupir una losa de piedra tras otra. Mamalón. Ok, sí tenemos comida, todavía no tenemos comida. Cero todavía no. Vamos, amigos, ustedes tienen que crear la comida. Vamos, lleven la comida, lleven la comida. Alguien que lleve una comida, por favor. Vamos, 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 vamos. Alimentar a Ombu, alimentar a Ombu. Necesito que alguien lleve esa comida. Vamos, 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 vamos. Llévenla, llévenla, llévenla. Vamos, ahí va, ya la vi, ya la vi, ya la vi en camino, ya la vi en camino. Come. ¿Cuánto le bajó? Hambre de Ombu, 100%. No manches, no, no. Ahí está. Al 80%, ok, 20%. Entonces, vamos a hacer que todo esto se aumente la cantidad de setas. Vamos a sacar esto, sacar esta. Ok, hay que encontrar. Hay que encontrar más setas por ahí. Más hongos, creo que son todos los que hay. Ok, el grupo de exploración, vayan por madera. Vamos a ver si no se mueren. Ok, al menos le pude aliviar tantillo. Varios edificios en el urbano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. Ombu se muere de hambre. Digo, tengo la velocidad máxima, pero no es como que pueda hacer algo. Si al final de cuentas, si tienen hambre, tienen hambre. O sea, al final de cuentas no me falla. Vamos, vamos. 7 de 20. No, hombre, está... La producción está malísima. Que necesitamos más gente acá.
Sí, no, se me hace que un bulo no lo va a lograr. La producción de setas está empinadísima. A lo mejor debería haber conseguido agua acá. No, pues agua tengo en exceso. Vamos, chiquitines. 13 de 20, ustedes pueden. 14. ¿Cuánto tenemos acá? Nada, 1 de 20. Ok, todos están activos, todos están trabajando, no manches, no puede ser. Vamos a sacar, a seguir talando madera. Acá los bosques siguen vivos. Quitar este. Este aquí, este acá, este de acá. Este también. Estamos toda la madera que podamos conseguir. Este ya no tiene piedra. Bueno, pues ahorita si no hay piedra, pero tenemos losas, ¿no? Si decidimos 18 losas. Ok, está bien, no pasa nada. Uff. Una más, una seta más y le podemos alimentar a un bu. Lo que puedo hacer también es, ¿sabes qué? Quita que las setas se las guarden aquí y las manden directo. Las manden directo acá, que no las guarden. O sea, se llena aquí y allí se que se mantenga de 20. No ocupo guardarlas. Ombu, invito un. Ya sé, Ombu, dame chance, dame chance. Yo estoy creando comida. Uy, perfecto. Son interacciones. Vamos, vamos, vamos a alimentar a Ombu, alimentar a Ombu, alimentar a Ombu, alimentar a Ombu. Conseguimos 15 de madera. Preparando, vamos. ¿Dónde está la persona que se supone que va a trabajar esto? ¿Dónde está? Preparando, no puede ser que preparando. ¿Dónde está preparando? Órale, güey, tienes un solo trabajo. Ah, parece. Procura madera, nada, no, vamos a mejorar las chozas. Órale, güey, dale. Eso, gracias. Vamos bajo la comida. Hombre, le compro hambre. Al 67, ok, perfecto. Ok, bueno, ya más o menos está bien. Estamos bien, estamos bien. Nada más como quiera. Necesito encontrar un asentamiento. Necesitamos más gente. Porque me interesa. Aun y cuando. ¿Cómo se llama? Tablón de madera y losa de piedra. Perfecto. Eso lo voy a poner aquí de este lado. ¿Dónde lo pondré? No cabe aquí. Sí, vamos a ponerlo aquí. No lo quiero poner allá porque. Descomposición, no. Dálenlo. Llévenselo. Llévense esto también. Estoy cazando a ver si sale algún honguito por ahí extra. Está en crecimiento. Estoy cazando esto. Digo, voy a poner la clínica de Ombu porque sí, Ombu ya pobrecito está. Se lo lleva la fregada. Pero bueno, ahora sí ya puedo tener a una persona aquí, a una persona acá. Y pues aquí nada más la clínica de Ombu va a recibir prioridad también porque necesitamos que Ombu sobreviva a esto. Ya tenemos humedad normal, está nula, hay temperatura fría. ¿Eso cómo le afecta? Crecimiento 60%. No puede ser. Estamos en una zona helada. Maldición, pobrecito Ombu, ya se ve todo triste. ¡Ah, ¡Oh, su patita! ¡No! ¡No! No pudo usarlo sin su patita de en medio, está lastimado el pobre. Necesito que duerma. Vamos a ver si va a querer acostarse. Vamos, vamos. ¡Oh, pobre Ombu! Discúlpame. Acepto mi amor, se siente, duerme, chiquitín. Descansa un poco. ¿Cómo andamos de comida? Ok, se está construyendo, perfecto. Y todavía tenemos inventario, excelente. Eso es lo justo lo que quería ver. Ok, aquí ya puedo tener dos nada más. Ahorita ya con dos personas son suficientes. No hay tanto trabajo necesario. Un bus se bosteza. Tú descansa, chiquito, descansa, descansa.
Descansa. No quieres dormir. A lo mejor porque no es de noche o qué. Bueno, tranquilo. No manches, apenas van 30 días y ya lo ando matando al pobre Ombu. ¿Cómo vamos con la...? Aquí ya tenemos una, perfecto. Necesitamos a alguien transportando gente, cosas, ¿qué pedo? ¿Dónde están mis transportistas? Trabajadores generales. ¿Qué eras? General, constructor, transportista, cosechador. Sí, trabajador general está bien. Transportistas, es los que sí tengo que ocupo bastante. Ok, ¿qué tenemos acá? ¿Te has encontrado un grupo de colonos buscando un nuevo hogar? Los dejas así, vamos a cogerlos, claro que sí. Tenemos personas hambrientas y personas sanas en unidad total, perfecto. Pero como quiera, creo que la comida hasta ahorita está bien. Un poquito bajona. Con lo último, menos 5, pero no hay falla. Ok. Perfecto. Aquí voy a poner a alguien más. Vamos a agregar esta parte de aquí. Tenga más interacción. Creo que el recolector de agua sigue funcionando. El pozo de aire está funcionando perfectamente. Excelente. Aquí estamos llevando el lugar de trabajo. Muy bien. Estamos vivos. Aquí voy a poner a una traducción trabajando. Ok, abrimos mapa. ¿A dónde los voy a mandar ustedes? Bueno, vayan a la... A la mina. Esto está... Nube de esporas. Oh, shoot. Un nube de polen tóxico aumenta los niveles de toxicidad hace que crezcan plantas venenosas en la espalda de Ombu. No, 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 no. Ok, aquí digo, está bien, no pasa nada, Ombu. Aquí estamos bien. Tú tranquilo. Sin interacciones. Lanza comida Ombu, una catapulta disminuye el hambre como un 20% de incremento de su confianza en ti. Tiene que estar acostado o caminando. Ok, no, estás descansando. Ok, tú descansas, tranquilo. Ya podemos curarte. 3 de 40. Ok, so. Muy bien, muy bien. Entonces, este almacén tenemos nada. Entonces aquí voy a quitar de este almacén. Vamos a crear otro pequeño almacén de materiales, justo aquí en medio de estos dos. Y este va a ser para recolectar toda esa parte. Entonces, vamos a poner todas las... ¿cómo se llama? La arborista, las... ¿qué son estas madres? Hierbas, las hierbas por uso medicinal. Y las vamos a poner ahí. Ok, pero bueno, ahorita vuelvo. No ha habido pausa en este porque sí estuvo muy crítico la mantener vivo a Ombu ya que se manda... Se me andaba petateando, pero no. Ahí vamos, poco a poco, Timmy. Poco a poco. Mumbu va a sobrevivir esto. Va a pasar. Ok, como si no fuera extra. Esto pasó una tormenta sobre mi aldea. Destruyó varias cosas. Varios edificios se han derrumbado. Y luego... Era un mini tornado. Y luego todavía tengo este aquí. Que ese me preocupa. Siento que va a quedar justo, o sea, por más que vea como que, ah, sí, todo está bien, o de que va avanzando muy lentamente, va a quedar justamente, o sea, no se movió mientras estuve esperando allá, que se destruyó. Todo eso, ¿cómo andamos aquí? Todavía sigue 4 de 10, todavía no podemos. ¿Cuántos hierbas tengo? Cero, todavía 15 de 15, y acá estos vatos siguen trabajando todavía. Acá también se destruyó. No, puede ser. Se destruyeron bastantes cosas mías. No, 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 no. Necesito que trabajen en prioridad con el descontaminador. Lo demás... Maldición. Justo lo que necesitaba. Bueno, vamos a avanzar. Como quiera la comida de Ombu va. Ya lo pude alimentar otra vez hasta el 38%. Sí sobrevivimos a la parte de las esporas. Se ha desconstruido descontaminador, perfecto. Ok, ahora permíteme. Vamos a ver descontaminador. ¿Qué necesito con el descontaminador? Necesita biogás. Pues, fuck. Ok, ahorita por mientras no quiero nada ahí. Bilis, digamos. Se puede usar el laboratorio y utilizar como combustible para los descontaminadores. No puede ser.
Y para el biogás necesito estiércol, y para el estiércol necesito la pila de abono. Composto el estiércol para crear abono que sirve de fertilizante y biogás, que sirve de combustible en descontaminadores. ¡No! ¡Maldición! Bueno, ¿cómo andamos acá? 8 de 40. Un grupo de exploraciones de combinar el hierro, ok. Vamos al mapa otra vez. ¿Qué es esto? Ruinas antiguas, vayan allá. Parece ser que me voy a salvar. ¿Le puedo decir a un buque? Corra. Sí, ok. Vamos. Yo sé que tu energía no está al máximo. Pero necesito que corras, mi estimado Ombu. Discúlpeme. Necesito avanzarme. Oh, perfecto, sí, se liberó. Gracias, gracias, gracias. Porque esa tormenta sí no íbamos a sobrevivir. Muy bien. Camina, ya puedes caminar. Muchas gracias, mi estimado Ombu. Una disculpita por obligarte a correr cuando estás todo lastimado y pobrecito. El extractor de bilis podría sacarlo como ya de último segundo, última situación. Vamos a ver. Una torre de observación, pero no tengo puntos de conocimiento suficientes. La cosecha del trigo no vale tanto la pena. Plantación de tomates. Los tomates son resistentes al calor y crecen rápido, pero requieren mucha agua. Cerradero. Pila de abono. Eso ya está investigado. Extractor de bilis, cerradero. Ombu. ¿Qué más podemos hacer con Ombu? Acaricia a Ombu para aumentar su licuadora de comida de Ombu. No puedo. Orden de dormir. Ok, ni tendría obligarlo a dormir. Nada, está bien. La cabaña, almacén. Almacena varios materiales. Pero es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el almacén y el otro más grande o qué? O podemos empezar a sacar el trigo. No sé, no sé qué estará bien. Vamos a hacer el aserradero total. Ok, a lo mejor vale también la pena. Choza, tablón de madera, losa de piedra. Perfecto. Todo depende de la choza, bendita choza y tablón de madera. Ok. ¿Cómo andamos acá? ¿Cuántas les faltan? Ok, ya está. Perfecto, mostrar interacciones, por favor. ¡No! Era sanarlo. Vale. No, no lo preparen. Cancela, cancela. Podemos cancelarlo. Eran 30. Necesitábamos 30 plantas para sanar a Ombu. Bendición. Esto más trabajo aquí porque se están tardando en cosechar esto. Una persona extra. Ok. Maldición. Maldición, maldición, maldición. ¿Qué tú qué tienes? Ah, no tienes nada. Entonces vamos a sacar sopa de remolacha. Entonces, estos se quedaron sin nada. Maíz. Vamos a poner remolacha. Que valga la pena. No tenemos trabajando 2 y 2. Perfecto. Comida fresca para Ombu. ¿Te puedo decir que comas? Cuéstate, corre, come. No, pues come. Come tú solo, mi estimado. Y ahí va el globito a hacer nada porque pues Ombu no estaba intoxicado, no estaba envenenado. Ahí va el globillo, así que yo te sigo. Ombu come, gracias, Ombu. No sé qué tanto disminuye, creo que se disminuye a cero probablemente, ni idea. Pero maldición. Que es, ah, necesita frente, entonces. Un poco de trabajador. Esto no más se dedica a transportar. Ok, ¿tú qué tienes? Sin hogar. ¡Ah, la madre! Tengo mucha gente sin hogar. ¿Cómo andamos de tablones? Ok, tablones, la madera hay bastante. Siguen explorando, pero tengo que seguir sacando madera porque se me va a acabar. Sí, me va a acabar y valiendo queso. Alrighty then, muy bien, muy bien. Ok, vamos a seguir sacando madera. Obviamente no me gusta que se vea tan pelón mi. Bueno, no, Ombu en general.
Pero pues algo que tenemos que hacer. So, todo esto hay que talarlo. Pero bueno, Timmy, sobrevivimos la crisis de Ombul, la primera crisis de Ombul, el pobrecito sobrevivió. Está sufriendo, casi está al 10% de salud, pero sigue vivo, lo cual es una ventaja. Mantengámoslo, vamos a mantenerlo así. Es tú que tienes hambre. ¿Por qué tienes hambre? Se muere de hambre. ¿Por qué no has comido mala calidad de la vivienda? Pues obviamente, bro, tengo dos viviendas que no están construidas todavía. 24 de pan, excelente. Vamos a empezar a poner chozas también. De hecho, esta vamos a quitarla. Puta madre, está peso. Bueno, déjala así ya, total. Vamos a poner. ¿Cuánta gente tengo? 34 y 26. Con estas son. Vamos a dejar, ya nada más voy a dejar un caminito entre ellas. 32 y otra choza. Ok, Gombo no tiene claro qué camino tomar la próxima vez. Esta es una ola de frío. No, gracias. Ombu, ve al sur. Ombu, no confía en ti. ¿Cómo que no confías en mis órdenes, mi estimado? Te alimenté. Bueno, X. Pero bueno, Timmy, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado el capítulo. Recuerden que todavía el día de mañana es la. Bueno, no es cierto. ¿Cuál día de mañana? El día de hoy, que es donde sale el capítulo. El día de hoy se hará la rifa de la licencia de juego para que estén al pendiente, para que tengan durante el día del estreno, estén pendientes del en vivo el día de hoy en la noche para que puedan ver o para jugar The Wandering Village. Su licencia de Steam. Recuerden que en el link, en la descripción, encontrarán un link para participar. No lo olviden, tienen hasta antes de la transmisión. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.